Los países de las Américas enfrentan cuatro grandes retos en una de las piedras angulares para su desarrollo, la agricultura. Se estima que para el año 2050 se requerirá duplicar la cantidad de alimentos disponibles y que la producción agrícola también deberá atender las demandas de insumos agrícolas para sus crecientes usos no alimentarios. La agricultura no solo debe contribuir a la seguridad alimentaria con una producción estable de más alimentos inocuos y nutritivos, sino también generando condiciones de empleo e ingresos que permitan el acceso de la población rural a los alimentos. Especial atención requiere la agricultura de pequeña escala, uno de los subsectores más vulnerables y sensibles a las condiciones de la inseguridad alimentaria, que sin embargo, con el apoyo de políticas públicas efectivas y de inversiones eficientes en bienes públicos, puede potenciar su aporte a la oferta agrícola y mejorar sus condiciones para la generación de empleos e ingresos. En América Latina hay una condición muy importante, y es que los estudios recientes han demostrado que los agricultores, pese a que producen alimentos, son compradores netos de alimentos. Son más los alimentos que tienen que comprar en el mercado que los que pueden autoabastecerse de ellos. Entonces pasa por una situación de ingreso que hay que apuntalar con las políticas públicas y el acceso y permitirles mayor acceso a los mercados. Bueno, aquí yo pienso que la agricultura es la actividad fundamental para garantizar la alimentación de toda la humanidad. Reconociendo que el crecimiento de la población está en incremento y que la producción de alimentos no necesariamente va a poder cumplir con ese ritmo de producción en función de la demanda, en las condiciones actuales estamos convocando a los ministerios a cambiar esta política en términos de la producción sustentada en una mayor eficiencia, evitando el encarecimiento de la frontera agrícola por un lado, pero también reconociendo que se requiere de acceso a las tecnologías. La seguridad alimentaria hay que verla, digamos, desde varias dimensiones. Hay dos dimensiones muy importantes que tienen que ver con la agricultura. Una dimensión es la parte de disponibilidad de alimentos, de la oferta de alimentos. Y entonces hay que ver cómo la agricultura contribuye a producir mucho más alimentos, por eso es que hay que aumentar los rendimientos, producir, digamos, más amigablemente con el ambiente, para tener mayor disponibilidad de alimentos que sean sanos e inocuos. Pero hay una otra variante importante de la seguridad alimentaria que son las condiciones de acceso a los alimentos, que eso pasa por los ingresos, pasa por el empleo, etcétera, donde ahí también la agricultura juega un papel muy importante porque muchos de las limitaciones de acceso a los alimentos es por las condiciones de pobreza que hay en el medio rural y por las condiciones de pobreza que hay entre muchos de los actores de la agricultura. Y entonces hay que hacer esfuerzos importantes por mejorar esas condiciones de acceso para elevar los niveles de empleo y de ingreso de esas comunidades rurales. El ICA pone su experiencia al servicio de sus países miembros para mejorar la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria. ICA, por una agricultura competitiva y sustentable para las Américas.